He estado dándole vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza a la situación del pago por evento, pay-per-view, para gente muy importante, very important people. Y he llegado a una decisión nuevamente. Por eso, este video he decidido titularlo Del apocalipsis a la apoteosis de la conspiración de la verdad. Dentro de las chuladas que YouTube está haciendo en contra de sus propios clientes, o sea, nosotros, los dueños de canales, está el de suscribir a nuestros suscriptores. Esa es una de las razones por las cuales la conspiración de la verdad no ha subido de audiencia. No es una especulación, es un hecho que yo ya investigué y es comprobable. Si ustedes tienen la intención de ayudar a este canal porque les gusta y les interesa, por favor, revisen su suscripción y aprieten la famosa campanita para que se enteren cuando hay nuevos videos. Eso nos ayudará mutuamente. ¿Por qué he decidido llamarlo del apocalipsis a la apoteosis de la conspiración de la verdad? Es muy simple. La decisión que yo tomé hace 10 días de cerrar el canal al servicio público y ofrecer videos únicamente para mis patrocinadores, los cuales son muy pocos, fue algo que a mí nunca me gustó. Fue una decisión que permanentemente me molestó como una espina en la planta del pie, más que una estrella en el dedo. Realmente me incomodaba. Esa espina me impedía caminar y dormir bien. No estaba yo a gusto con la decisión que había tomado, pero sabía que era la correcta, porque la conspiración de la verdad, además de ser un proyecto de arte conceptual, en este caso videoarte, que involucra muchos temas y muchas variedades en su producción y su creación, es también mi trabajo. Sin que importe realmente que la gente que viene a trolear los canales en general, en este caso el mío, por una u otra razón digan que esto no es un trabajo, que esto no es un empleo, ponte a trabajar, muerto de hambre, etc. Lo menciono porque sí es molesto y es un fenómeno interesante que la gente siga considerando esto como un pasatiempo, sobre todo en el mundo de habla hispana. Pero más allá de eso, el hecho de que este sea mi trabajo para mí era realmente una cuestión de seguir adelante o cerrarlo para siempre. No podía hacer ninguna de las dos cosas y aún no puedo. Mis patrocinadores son tan pocos y aquellos que desean todo gratis son tantos que la decisión tenía que ser tomada. Pero al final de cuentas, como artista, no puedo yo tener
mi propio trabajo, mi propia obra restringida para que la vean unos cuantos. Porque entonces no existe. Y peor aún, se vuelve y se convierte en trabajo elitista. Y eso es una de las cosas que yo más peleo. Los privilegios que tiene cierto grupo de gente para tener acceso a las cosas. Entonces, obviamente decidí hoy, pero desde hace varios días me rondaba en la cabeza, volver a abrir el canal, darme cuenta más temprano que tarde que la idea era aberrante y que iba en contra de mis propios principios. Yo quisiera, sin embargo, de repente hacer algunos videos exclusivos para patrocinadores, pero lo repito, no soy un youtubero, no soy un bloguero, soy un artista. Y aunque hay muchos canales en inglés que yo mismo he ido investigando, que eso hacen, a sus patreones en Patreon les ofrecen contenido especial, yo no puedo compararme con ellos, a pesar de que su decisión es excelente. Porque como artista yo debo dar acceso abierto a mi obra, para que la admiren o para que la rechacen, eso da igual. Y yo ya dije en un video anterior que a mí me conviene que lo rechacen, porque significa que estoy moviendo y agitando las fibras de la gente. Por eso he decidido hacer un video sobre el banco de alimentos. Vamos a verlo. Ahora, ¿por qué decidí hacer un video del banco de alimentos cuando yo ya había tomado también la decisión de terminar con el proyecto de hacer una cantidad de videos sobre el banco de alimentos? Tiene que ver con mi trabajo. Tiene que ver con lo que yo como artista tengo que aguantar, sacrificar. Mi trabajo es arduo siempre. De hecho, ya no tengo tiempo para nada más. Mis actividades son tantas que en verdad me sobrecogen. Ustedes están viendo en este momento que el día de hoy nos fue maravillosamente en el banco de alimentos. Nos dieron una cantidad de carne impresionante. Miren esos costillares para hornear. 3 costillares. Cada uno pesando más de 1.5 kilos. Hay uno grande que pesa casi 5 kilos. Miren la cantidad de fruta y de verdura. Y otros productos que irán viendo ahí.
todo el tiempo muchos de ustedes como audiencia engorrosa, y no me refiero al general, sino aquellos que van a meterme siempre astillitas en los dedos para que esté todo el tiempo yo molesto, contestándoles, cayendo en su juego. Me hacen comentarios tan absurdos, tan sin sentido, que yo les doy la vuelta y los utilizo como combustible para seguir adelante, de hecho. Entonces, por ejemplo, me viene un comentario hace unos días en donde me dicen: oye, ¿pero qué, no estás lastimado de la espalda? O sea, estás lastimado de la espalda para trabajar, pero al parecer para escalar la montaña y nadar estás perfectamente bien, todo un atleta o algo así. Un contacto que además, bueno, un suscriptor que además se dice ex luciferiano, ex satanista y no sé qué tanto. Yo no sé realmente si lo hace por broma o por que sea, porque sea algo serio o simplemente por burlarse o intentar trolear, no lo sé. La cuestión es que por eso he decidido incluir este video, para que ustedes vean la cantidad de cosas que yo debo de obtener a través de un banco de alimentos al no poder yo tener un empleo regular y de hecho no querer tenerlo, porque como artista necesito el 100% de mi tiempo para crear, incluyendo este canal. Por eso es que yo considero que el trabajo que yo hago para ustedes tiene que ser abierto, público. Y por eso mi decisión de hacer el canal La Conspiración de la Verdad, Pay-Per-View, Very Important People, PPE VIP, no duró ni siquiera 15 días, porque a mí me molestaba. No lo consideraba yo algo digno, ni para ustedes, ni para mí. Y ustedes me conocen, mucho menos para mí en primer lugar. Por lo que voy a seguir presentando todo, todo lo que soy, todo lo que hago, como anfitrión y dueño de La Conspiración de la Verdad, abierto al público. Es mi única opción valiosa que me convierte en algo más, que me eleva a la apoteosis de mi trabajo y de mi ser. Si algunos de ustedes no saben lo que significa apoteosis, búsquenlo en el diccionario de la Real Academia Española, está en internet. Por eso, del apocalipsis a la apoteosis, La Conspiración de la Verdad reconoce el verdadero valor de la creación artística, filosófica y de divulgación que este canal tiene, como ningún otro. Los que se comparan son ustedes. Los que comparan mi canal con otros son ustedes. Yo seguiré sirviéndoles y seguiré insistiendo que es su obligación entender que deben convertirse en patrocinadores. Tan fácil que es aportar $2 al mes. Para muchos, y se los agradezco, pueden hacerlo con más, 5, 10, 20, algunos lo han hecho hasta con más de $100 al mes. Yo seguiré trabajando. Que tengan ustedes muy buenas noches y piensen
en ello. Ah, y por cierto, ya que tomé esa decisión, les ofrezco de vuelta un regalo final en este pequeño video del apocalipsis a la apoteosis. Les ofrezco nuevamente una receta conspiranoica, de hecho dos, de la conspiración de la verdad, las mejores del mundo. Muy bien, hacía muchísimo tiempo que no hacía yo un video sobre lo que cocino a veces, o sea, las recetas conspiranoicas de la conspiración de la verdad, las mejores del mundo. Pero tuve que hacerlo definitivamente porque en esta ocasión son cosas deliciosas. Yo les puse como introducción lo que obtuve en el fabuloso banco de alimentos al que asisto cada semana. Ya he explicado lo que es, ya dejé de hacer videos sobre el banco de alimentos porque lo que yo quería decir a través de ello ya lo hice, ya pasé a otra cosa, ya no voy a hacer videos del banco de alimentos, pero ahí están todos. Sin embargo, estas recetas yo las quería dar. Como ustedes vieron en el video, nos dieron mucha, mucha carne y ya expliqué por qué. Entonces, estoy haciendo albóndigas. Miren nada más qué delicia. ¿Cómo las hago? Bueno, yo a toda esta cantidad, que es el doble de esto, porque obviamente unas ya se están cocinando como lo vieron, les pongo un huevo, sal de ajo, sal para sazonar, que trae muchas recetas diferentes. En este caso, esta que tengo aquí, que es de hecho para carne asada, tiene muchas especies, ajo, cebolla, etcétera, entonces queda muy rico. Y aparte le puse media cebolla morada, como pueden ver ahí los pedacitos, y todo eso revuelto a mano, machacado, revuelto, aplastado, y el resultado es este. Con la lata de jitomate, de puré de jitomate, hice un caldillo de tomate y estoy poniendo las albóndigas, como lo pueden ver aquí. Y luego freí unas alitas. De hecho, eso fue lo primero. A ver, siempre me revuelvo. Primero hicimos las alitas y después en todo el jugo, la grasa que le sale a las alitas y todo su sabor delicioso que quedó en el sartén, hice el caldillo de tomate. Después, cuando ya estén listas las albóndigas, le voy a agregar cilantro y apio, pero nada más para servirlo, para que esté crujiente el apio y el cilantro quede casi crudo. ¿Eh? ¿Qué tal? Las recetas de la conspiración de la verdad, cuando además, justo en este momento, en el rato en el que empecé a cocinar, YouTube colapsó por completo. YouTube ha colapsado oficialmente. Lo digo porque ya lo investigamos lo más rápido que pudimos. Hay gente que en otros países también están sufriendo lo mismo, no tienen acceso a YouTube. Es posible que lo hayan hackeado. Es posible que haya iniciado la purga de YouTube, así como inició en Facebook y Twitter hace 2 días, con más de 800 grupos y páginas y cuentas personales borradas de la existencia. Y esto es un bombazo, pero ya hablaremos de ello después, si es que regresa a YouTube. Piensen en ello. Así es.
como ustedes lo pueden ver ya, este video es una especie de popurrí, un cóctel, una mezcla, como aquel brujo o ermitaño que hace un brebaje mágico en una marmita gigante, en una hoguera dentro de una cueva. ¿Qué más les puedo ofrecer que estos paisajes tan exuberantemente hermosos por los que camino, por los que ando y por los que nado casi todos los días? Y por otro lado, en este popurrí, como también lo pueden ver ya en un instante más, ¿qué otra cosa les puedo ofrecer que un cóctel, un slideshow de los últimos bocetos que he hecho, por lo menos los que he tenido tiempo de terminar, porque tengo muchos más? Pero aquí los tienen. Estos son algunos que he realizado durante el nuevo periodo de sesiones de dibujo que inició a principios del mes de marzo. Esto es lo que la conspiración de la verdad es. Esto es lo que soy. Juan Zabaleta les ofrece todo esto y mucho más. Y depende de ustedes, como ya lo saben, disfrutarlo. Porque todos los videos que yo tenía pensado reservar únicamente para el PPE VIP eran videos con unos paisajes tan hermosos que eran exclusivos para los patrocinadores. Voy a tantos lugares a nadar y a andar, a escalar, que no me doy abasto. Así que tendré que trabajar muy duro. Piensen en ello. Queridos hijos míos, piensen en ello.